¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bandita raza. Espero que estén bien. Estamos nuevamente. Estoy aquí con. Bueno, estoy aquí con yo. Con el Boner. Para los amigos. Bonifacio. Para toda la raza. Estoy un poquito apestoso. Y pues bueno. Hoy me he decidido a buscar un trabajito. Trabacurri. Trabaquirri. Como le quieran decir. Pero primero vamos a darnos un buen baño y presentables. Para, pues obviamente para conseguir trabajo, porque si no, pues no se puede. A ver, voy a descansar un poquito de mientras. Oh, el día está hermoso, precioso, divino. Pipiris nice, como dijera la chaviza, como dijeran los chicos de hoy. Porque recuerden que también Bonifacio es chico de onda, ¿eh? Entonces, no se crean, ¿eh? O sea, vengo de Brooklyn, pero fuera de que vengo de Brooklyn también, o sea, me puedo adecuar a la chusma, o sea. Hasta podría hablar como fresa, ¿eh? ¿Me entienden, men? Ya saben. Pues bueno, vamos a rifar ahorita un ratito en el. Yo quiero trabajar de taxista probablemente. Quiero ver a ver qué se cuece, qué tanto puedo ganar de taxi y a ver si encuentro clientes y si no, pues qué mala suerte. Pero bueno, ya me recuperé. Dejé apestoso mi cuarto, pero no importa, banda. Vamos a meternos por acá. Y voy a ir al baño a hacer un poquito de cacahuate. Así para que se vea chido. La la. Chulada. Chulada. Y creo que también es. Bueno, ahorita, por el momento, no sé si vaya a comprarme ropa. Yo creo que tal vez. Probablemente. Me siento bien estando así. Para que no digan que Bonifacio se fresea. Para que digan que Bonifacio es de barrio. Y que tiene el estilo. El estilo. Cholero, ya saben. El estilo ñero, como le decimos por acá. Pero bueno, vamos a. Ya estoy bien bañadito, limpio, guapo. Y no alcanzo el hinche espejo. Hinche espejo, hijo de su maíz. Bueno, no importa. Después veré que. Uy, voy a comer algo. A ver, ¿qué es esto? ¿Pasta puedo comprar? Uy, sí puedo comprar. Voy a cocinar. En mi nueva cocina, ¿dónde cocino? Uy, ¿por qué me envía allá afuera? ¿Qué? ¿Pero qué carajo está pasando acá? Cortando la comida. No sé. No sé. Supongo que ese estilo tienen aquí en Robile. Comer. Comer afuera. Bueno, no importa. Me voy a comer algo. Hace mucha hambre. Hace mucha, mucha hambre. Y voy a preparar otra cosa más. Un taco. Que el taco. Pero. ¿Qué diablos? Ah, ya. Ya, es que. Bueno, yo estoy acostumbrado en Brooklyn. En Brooklyn. Ay, caray, se me está saliendo lo chinto en Brooklyn. Pues comer caviar, comer filete. Y aquí, pues, tacos también, se admite tacos. Pero bueno, yo soy Mexican Power, por si se lo preguntan. Y. Pero también no estaba acostumbrado a comer muchos tacos ahí en Brooklyn. Allá en Brooklyn era como que. Como filete, fettuccini, entre otras cosas más. Y voy a sacar la Cheyenne, que me la dio mi primo, entonces de modo que no la ocupe. Voy a sacarla. No importa que digan que Bonifacio es fresa, no es fresa, señores. Bonifacio es sencillo, es humilde, es buen pedo, buena onda, para que no digan que me freseo. Ahora vamos al trabajo. Ay, caray, las calles están más amplias. Está perfecto. Aquí está el faro. Muy bien con el faro. Luego le voy a dar un vistazo, pero bueno, vamos a seguirle un poquito. Y. Pues óyeme, ¿qué pasa? ¿Qué me está pasando? A ver, manta. Chale, chale. Ese parque no lo he visto. A ver qué pasa en el parque. Ahí hay una pareja. A ver, 10-4, 10-4. Tal vez si la hago de policía, ¿eh? Voy a ver qué hace. No sé, tal vez de policía. O sea. ¿Qué hacen, chicos? Hay un agente ahí. Señor agente. Es un policía. Ah, viene con su cubrebocas. Eso, ante todo, con el cubrebocas. Yo no, mejor no digo nada. Mejor me largo porque no tengo cubrebocas. No la quiero amolar. No quiero que me arresten. Y ya saben que ahorita estoy en contra de la ley. Soy malo por naturaleza. Guapo por selección natural. Y también, si quieren, no. O sea, me pueden decir. Ay, 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 me pueden decir, ay, ¿qué pasó?
me pueden decir Bonifacio, pero las chicas me pueden decir papi chulo o guapito o algo así. No se crean, yo me cotizo para enamorar a... ¿Qué está pasando? Para enamorar a... al boner se necesita mucho más. Yo no caigo. Señores, ¿dónde está lo del taxi? ¿Dónde está lo del taxi? No encuentro lo del taxi. ¿Pero qué está pasando? A ver. Ya lo encontré. Aquí está perfecto. Voy a... pues chingueso, voy a aparcar acá. Total, la ley... la ley me la suda. La ley, nada. Yo soy el boner. Me ven chaparrito pero picoso. Chaparrito pero picoso. Y este gorro que no... bueno, es de mi primo, me lo quito después. ¿Y por qué traigo doble gorro? Porque me duele la cabeza hoy. Para que se caliente y se me quite el dolor. Pues vamos por los clientes a ver qué pasa. Chale, no hay nadie conectado para que lo agarre el cliente. Pero no importa, a ver qué pasa. A ver qué sucede. A ver si me encuentro con una morrita, con una jaina, con una chiquistriquis, con una chicorpia. No sé ustedes cómo les dicen a las chicas, a las chicuelas. Y... entonces, ¿qué, mami? ¿La llevo a dónde o qué? Ah, caray, ¿hasta dónde me mandan pedir taxi? ¡Ay! Hasta la... para allá, para no decir una grosería, pero hasta allá. Le voy a cobrar como... unos 200 billetucos para que se le quite. Ah, pero sí es cierto, soy taxista, ¿no? Chingues, Hugo. La ley me la suda. Me voy a pasar por acá, no importa. ¡Ay! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi taxi! ¡Mi taxi! ¡Hey, my friends! Señorita, ¿mi taxi no vio? ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi taxi? No me digan que... ¡hijos de su maíz! No se puede pasar por acá con el taxi. ¡Qué poca! Voy a conseguir otra vez el trabajo. ¿Pero qué está pasando? ¡Chale, pues chale! ¿Qué? ¿Ahora trabajo acá? ¿Pero qué? ¡Carajo! ¿Y este qué hace con globos? Pues... bueno, chicos, ahora ya trabajo acá en la hamburguesa. Según yo era taxista. Pero ya ni pedo. No sé qué pasó. Pues, a trabajar. Porque necesito pagar deudas. A ver, tú, ¿a dónde agarro? ¿A dónde agarro? ¿Hablas español? Hijo de la... yo hablo un poquito speak English. Speak English. A ver, agarro el pan. Agarra el pan, cabrón. Agarra el pan. ¿Dónde carajo comienzo? Ah, ya, el plato. El pan. Que agarres el pan, cabrón. A ver. ¿Y ahora dónde? ¿Qué es esto? Bueno, yo ya agarré algo acá. No puedo agarrar nada acá, ¿qué? Pero... ¿qué carajo? No, pues ya dijo esto, ¿sabes qué? Tú hazle. Yo entrego los pedidos, no importa. Yo entrego los pedidos, no pasa nada, no pasa nada, my friend. A ver, usted... no puede ser. Es Atman. Atman, soy su admirador, Atman. Atman, ¿qué quiere Atman? ¿Una cola? Tenga, yo se la disparo. Tan rápido. Uy, ay, ay, ay. Yo se la disparo. ¿Qué quiere usted, señorita? A ver, ¿quiere una cola, Blocks? Tenga. Ay, usted por la diabetes. Otra Coca-Cola. Ay, de usted por diabetes. Una burger. La hamburguesa, la grasa. Otra que pide. A ver, ¿usted qué quiere? ¿Unas papas fritas? Tenga. ¿Fritas? También tenga. ¿Tiene para llevar? ¿Usted viene de blanco? Uy, 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 uy. ¡Qué chulada! Déjeme subir a la mesa. ¡Qué chulada, señorita! Yo se la invito. Yo se la disparo. Ahí está. Estoy chaparrito, no veo muy bien. ¡Oh, la, la! Otra. Me enamoro fácilmente. Pero así como me enamoro, también me cotizo, ¿eh? A ver, ¿usted qué quiere? Usted, cola, órale, comprando y saliendo. Comprando y saliendo. ¿Y usted? Quítese la gorra. Apestoso. ¿Usted qué quiere? Ah, cola. No, se lo dijo usted, señorita. Fritas también, soy el mejor repartidor. Bueno, lo que sea, no me importa. Pero estoy trabajando. Papas fritas, tenga, señor. ¿Usted qué? ¿O también? ¿O usted? ¿O yo sí puedo trabajar solo? Así me la viví allá en Brooklyn, trabajando solo. Papas fritas, tenga.
otra Coca-Cola, papas fritas, tenga. Ya quiero salir. Ok, burger, lo siento, señor. Otra cola, ahí está. Fritas, tenga. Fritas también, tenga. Y si no tiene, pues lo siento, tenga. Fritas también. Ya conseguí dinero, ahorita voy a ir a comprar una cola. Que aquí, soy chaparrito, no veo bien el negocio. Atiendo a tres más y ya me largo. Tenga. Cola, ahí está. Usted también, órale. También, vámonos. No, pues si soy rápido y los otros están ahí flojeando. Hinches flojos. Pero no importa, vamos a seguir. Ya. Nada más junto los... Ya, con eso, ya me voy. Sale, ya tengo 300. Ahí te las ves, compa. Vámonos. Por poco y tal vez vaya a una escuela para refinar mi voz. Para que sea más fina. ¿O ustedes qué opinan? ¿Les encanta mi voz? ¿O se les hace muy fresa mi voz? Pues no sé, ustedes díganlo. Vamos. A ver qué pop. ¿Dónde está mi carro? No sé dónde está. Ay, hasta puedo correr. Me veo chistoso corriendo. Chale. Voy a agarrar un taxi. No importa. ¿Dónde está el taxi? El Inge, su taxi. ¿Dónde está? Está hasta allá. A ver, voy a volver a hacer lo del taxi. No hay pierde. Encontrar trabajo. No hay pierde. Policía. Pero todavía no. La policía la odio. Tal vez se me vuela poli, pero después... En el banco podría robar dinero, pero no. De taxista, ay, humildemente, para que no digan que el Bonifacio es un mantenido. Aquí está mi Cheyenne también, pero voy a probar de taxi. Ahora sí, vamos. Ya encontré otro cliente. Uy, uy, uy. Servicio a la comunidad, taxista de primera. Y ya saben que si vienen taxi, nada más avísenme, yo llego por ustedes. Tarifas sencillas, tarifas fáciles, a donde quieran. Pues hola, ¿qué está pasando por acá? A ver... Este señor o señora, no sé quién es, me pidió... A veces piensan que soy Uber Eats, pero no. Soy taxista independiente. Bueno, más o menos, porque le tengo que dar cuentas al patroncito. Pero vamos a seguir, chale. Ya quiero ir a ver a mis homies. Quiero guacharlos, quiero checarlos, quiero admirarlos, quiero saludarlos. ¿Hasta dónde está este compa? Voy a dar la vuelta. Ya voy, señor. La señora, el niño, niña, abuelo. Escuincle, miren esa casota. A ver. Ya voy llegando, señor. Ya voy llegando. Échele. Llévame a mi destino. ¿A dónde, hijo de la...? ¿A dónde? ¿Cuál destino? Le voy a cobrar, ¿eh? Dígame usted a dónde. Ah, ya me lo marcó en el mapa. Lo siento, señor, cualquiera se equivoca. Hay mucha gente por acá ahorita. A ver, voy a saludar. A ver. Voy a poner. ¿Alguien necesita de mis servicios? Escribe bien. Servicios. Ahí está. No vayan a decir que hablo como Topollillo. A ver, ¿quién necesita de mis servicios? ¡Ay! Caray, se me olvidó poner de taxista, van a pensar otra cosa. Bueno, ya ni Pepe, ya ni Pedro, ya ni Pop. A ver, ¿dónde lo dejo aquí? Pues son 50 pesos, señora. Ahí está. Órale, me pagó muy bien. Muy bien, señor. Así uno trabaja. No hay necesidad de delinquir, de robar, de quitar las cosas prestadas. Ustedes me entienden. Cuando pagan bien, pues uno va bien. Siempre he dicho eso. Ante todo, la sencillez y la humildad. Pero bueno, vamos a recoger a otro cliente más. Porque luego me da flojera. Tararara. Te voy a poner unas canciones como la de Chuntaro. A ver. Este señor vive hasta la punta de por allá. Y allá en el antro. También voy a ir al antro, pero... Pero obviamente que me voy a vestir un poquito de fresa. Para que digan que el Bonner tiene estilo. Siempre he dicho yo, el estilo. Yo nací con estilo, ay, humildemente. Así es, Holmes, nací con el estilo, Holmes. Por siempre, vatos locos. Sangre por sangre, sangre de mi sangre. A ver. A ver, súbase, señorita. Uy, lo siento, casi la
atropello, la apachurro, la machuco, la... ¡Uy! Me han visto. Voy a ver si puedo pasar por allá. ¡Uy! 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 Lo siento por esos, ese percance. Yo, taxista nato, es mi primer día de taxi, entonces discúlpenme, dispénsenme. Perdónenme la life, perdónenme la vida. A ver, ¿dónde la llevo, señorita? Hasta allá está muy lejos, a ver. Vamos por allá. Órale, vamos a dejar por acá esto. A ver. Vamos a llegar, 10-4, estoy con los taxistas. Pues no tengo camaradas ahorita trabajando, par de flojos, para no decir otra mala palabra. Pero no están trabajando, soy el único taxista, el que ofrece servicio 100%, y ya me dio sueño. Entrego a esta pasajera y me voy ya a dormir, a petatear, a currucar, a cerrar los ojitos. Bien, sale señora. Oh, que la bregada, otra. Bueno, la dejo para terminar el viaje. Pues ya ni Pepe, ¿no? A ver, espero que se acerque, señora, porque tengo sueño. Aquí la dejo en el banco. Eso, vámonos. ¡Otra! ¿Cómo está eso? ¿Otra? Ah, caray, aquí nada más bajo y sube. Está como el sube y baja. ¿Qué está pasando? Pues ya voy, buen dinero, pero ya quiero dormir. A ver, terminamos con este. Ahí está. Ahora sí, 900 pesucos. Muy bien, 900 billetucos. Ya acabé. Ahora me voy a mi casa. Ahora, milagro, es hora de descansar. Me llevo el taxi, no importa. Lo pago, no hay pedo. Lo pago, no hay pedo. Ah, no, pero voy a dejar mi taxi porque dejé mi camioneta por allá. Oye, creo que no, qué bueno que no hay policías, porque si no, me estuve pasando todos los saltos. Voy por la camioneta, espérense, me estoy muriendo de sueño, pero voy por la camioneta. Que me regaló mi primo, me quiere mucho y yo también lo quiero, lo aprecio. Y aparte que es guapo, sexy, talentoso. Pues es mi family. Mi family, mi primo, mi raza, mi sangre. Y vamos a ir por la camioneta, a descansar hoy. Fue muchas horas de trabajo. Y hay que descansar el cuerpo. A ver, vamos a poner esto por acá. Esta camioneta, ahí está, pensé que se la habían secuestrado, robado, refinado. Voy a aparcar por aquí para que no digan que... ¡Oye! Ya le di un rayón a mi camioneta. Bueno, salí. Estoy cansado. Vámonos. Uy. Le devuelvo el choque, le devuelvo el rayón. Para que quedemos a mano, ni usted, ni yo, jefe. Patrón, ni usted, ni yo, ya sabe. Descansar, chicos, porque hoy fue un día arduo, trabajamos mucho. Pues ya nos tocó ahí, ¿no? Trabajar en una hamburguesería de la nada. Éramos taxistas, pero bueno, vamos a seguir por acá. Y también recuerden la lluvia, porque les voy a recordar y la lluvia me llega. Uy, chingue, soy Bonifacio, me vale, muy por el sentido contrario. Recuerden a todos, morrillos, morrillas, no se les olvide suscribirse, no se les olvide dejar su like, o ya saben, fierro, los visito y ya saben, no se la acaban con el espacio. Amigos, o no amigos, o enemigos, ya lo saben. Voy a aparcar por acá, me va a agarrar la lluvia, pero bueno. Ahí está, vámonos. Uy, ¿qué pasó? Oh, pero qué... Ahí está, me estaba atorando. ¿Qué pasó a mis manos? Parece que me entumí manejando. Pero bueno, manita, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, un super like. Y besos a todas. Abrazos a todos. Y amor y paz, ya lo saben. Sangre por sangre, de mi sangre, para mi sangre, para mi raza. Nos vemos en el próximo video, bandita. Cuídense mucho. Y bueno, bandita, espero que les haya gustado este video. Me salgo del papel de Bonifacio. Espero que les haya encantado. Un super like si les gustó este capítulo. Estuvo interesante, estuvo padre, porque trabajamos de taxista. Pero sin más que decir, nos vemos en un próximo capítulo con el buen Bonifacio. O Boner para los amigos. Y bye. Voy a descansar porque ya me necesito recuperar. Bye.